o en nada a los modelos que habéis tenido y a los modelos que luego en el tiempo de compartir con los trabajadores. Es como mi vida de eso. Y luego seguimos haciendo la ventana y podemos ver pues, las caricias del padre, las caricias del adulto, las caricias del niño, metiéndonos en el terreno de la sexualidad, las caricias que tienen el familia sexual, las que tenemos hijos, imaginadas, etc. Para aquellos de vosotros que no conocéis nada sobre el tema de caricias, en análisis transaccional, pues seguiríamos también con la teoría de caricias de Steiner. O sea que, por favor, pues, vais a buscar en el método en que participamos, pues miráis esta parte que es muy importante, esta parte de las caricias, la teoría de caricias. En ello vamos a descubrir cosas y para trabajarlo. Es una ventana abierta, y con la ventana abierta cada uno haga lo que quiera y lo que pueda, pero por qué justamente no me voy a sobre la ventana, verme a la ventana abierta, no viendo por qué. Lo que yo no sé si todavía está el libro este o el libro de historia. Bueno, sí, pero vamos a ver el mismo. Sí, 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 sí. Bueno, el artículo es. Porque sé que ahora muchos de ellos no se encuentran ahora, ¿no? A ver, atendemos como tiene que ver algo en que tú busques a tu pareja y que te parezca pues a tu padre o sí, puede ser. A tu abuelo siempre. Sí, puede ser. Buscas a alguien parecido a tu padre. Sí, pueden ser las dos cosas. Lo que dices tú de buscar a alguien parecido a tu padre, o sea, las relaciones de codependencia vemos mucho, y puede ser también lo que dice tu compañera, totalmente diferente. Si es que dijéramos que puede pasar de todo. Que puede pasar de todo. O alguien muy parecido a mí, totalmente diferente. Y yo puedo tener un intercambio de caricias con mi pareja muy parecido al modelo que yo tenía, o totalmente diferente al modelo que yo tenía. Como reacción, como niño rebelde. El siguiente paso sería, después de comparar estas caricias que yo me doy, me intercambio con mi pareja y la historia de las caricias que yo he visto intercambiando con mis padres, es desde mi adulto, aquí y ahora, ver qué caricias son las más convenientes para mi relación ahora. Y para el tipo de relación que quiero ahora. Ahora. ¿Qué caricias doy y qué caricias quiero recibir? Y en función de eso, la ley de economía de caricias. Esto será pues, para dentro de los años y para vosotros en este ciclo y veréis para ir cambiando de caricias y para eso. Una cosa que yo quería decir antes de dejar el taller era pediros permiso de todos los talleres terapéuticos que piden. Se pide permiso pues cuando hay fotos, cuando hay grabaciones y todo esto, y lo quería hacer y lo que no era. Entonces, yo ahora quiero pediros permiso de si este señor todo lo que ha grabado borra. Bueno, lo que se ha grabado. Es una decisión del grupo. Siento que disculpas de no haberlo hecho. Cuando habéis hablado entre vosotros, no se distinguen vuestras voces ni lo que decís. Es un murmullo. Necesitan saber, a ver, atendemos, necesitan saber para que no queréis la grabación, se lo quieres contestar. Explicamos.